¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Grada 101. Aquí estamos en su nueva televisión en Sevilla, en 101 Televisión, y hay muchísimo de lo que hablar. Crisis total en el Sevilla Fútbol Club, muchísimos problemas tras esa derrota en Girona por 2-1. En el Betis, todo lo contrario, felicidad instaurada en la plantilla de Manuel Pellegrini con ese gran papel realizado en la Supercopa de España y con presentación de nuevo fichaje de Abner Vinicius, que se ha presentado esta mañana junto a Antonio Cordón y al presidente Ángel Haro. También tenemos que hablar, por supuesto, de nuestro fútbol. Hoy nos vamos a centrar en el fútbol provincial, en el Club Atlético Antoniano. Vamos a hablar con protagonistas, con sus capitanes, y vamos a analizar todo lo que está siendo la gran temporada que está realizando el conjunto sevillano, y vamos a tener protagonistas a la altura, de excepción, a jugadoras del Cajasol Volley de Sevilla, que está haciendo también una temporada absolutamente espectacular. Y por supuesto, no dejamos de lado el fútbol femenino. Patri nos va a traer lo que ha hecho el Sevilla femenino, lo que ha hecho el Betis, y también vamos a hablar con la futbolista sevillana Lucía Ramírez. Y para desgranar todo esto, no puedo hacerlo yo solo, tenemos invitados de excepción. Empiezo por mi querido amigo Álvaro Borrego. Muy buenas, El Desmarque. ¿Qué tal, estás, querido? Un placer estar en tu nueva casa y seguro que disfrutamos de un buen ratito. Oh, tenía ganas, tú sabes que a mí me gusta tener a la buena gente aquí. Tú eres top aquí. Hombre, además a mí yo creo que la tele me favorece un poquito. Te has puesto guapo, ¿eh? Me pone a línea y hoy que me he pasado por peluquería, ya me he puesto para la ocasión. Te has puesto espectacular para venir. Hay que hablar de muchas cosas, Alvarito. Sevilla, el Betis, hay tela que cortar, ¿eh? Sí, a ver, sin lugar a dudas, eso es lo que todos queríamos, ¿no? Un año cargado de noticias, cargado de información, y sin lugar a dudas creo que lo desgranaremos en un ratito. Vamos a empezar ya mismo, pero antes tenemos que presentar al resto de la mesa. Fran Vergara, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte aquí. Muy bien, igualmente. Esta también es tu casa, ¿eh? Bueno, aquí yo tengo ganas de... Yo he venido con ganas de jugar. No, y además yo sé que tú eres una persona, un periodista que se moja, y hay que hablar de lo que decíamos con Álvaro, hay que hablar de esa situación límite del Sevilla y la felicidad en el Betis ahora. Yo estoy aquí en el extremo, tú me la das y ya vamos jugando. Y también Alberto Romero. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte por aquí. El gusto es mío, la verdad que tengo bastantes ganas de hablar, yo creo que con criterio, alejarse un poquito del cuadro y ver qué está ocurriendo. Pues sin tardar mucho más, vamos a empezar, como no. La situación del Sevilla es el límite, es una situación, podríamos decir, de crisis total ahora, y yo creo que lo reflejan bien las imágenes que van a ver ustedes en breve. Esas pintadas que han aparecido en la Ciudad Deportiva del Sevilla, contra la directiva, contra los jugadores, y en fin, un poco que simbolizan, Álvaro, la situación que se vive en el Sevilla. Y veíamos ya, los operarios del club la retiraban rápidamente, pero estamos ante una situación ya límite. Sí, a ver, al final es el fiel reflejo de la situación que atraviesa el Sevilla Fútbol Club. Fíjate que a mí no me gusta ser extremista, y precisamente antes del parón yo era halagüeño, era positivo con que el Sevilla aún tenía margen de mejora y tiempo para crecer. Al final no hay que olvidar que en el fútbol, esto del fútbol va por rachas, pero coincido en lo que decías al inicio, que creo que el Sevilla ha llegado a una situación límite, pero no solo por lo que reflejan sus resultados. Es decir, yo creo que al final, no sé si el primero o el último eslabón es lo que se refleja sobre el terreno de juego, pero creo que hay que echar un poco la vista atrás, y al final los problemas que atraviesa el Sevilla lo atraviesan todos los estamentos del club, desde la propia cantera, por ponerte un ejemplo. El año pasado creo que el Betis queda por encima en todas las categorías inferiores de fútbol 11, sin ir más lejos, el propio Betis, que al final siempre es lo que mide esas diferencias, este año creo que acumula 17 internacionales en las categorías inferiores, y el Sevilla, sin ir más lejos, en este último mes creo que hasta canteras como la de la Almería le han dado ese paso adelante. Y al final esa crisis, esas discrepancias se ven o se han trasladado a la directiva, se han trasladado quizás también incluso a la dirección deportiva, que siempre ha sido el denominador común del club, el salvavidas, que al final sacaba a todo a relucir, y luego al final en el terreno de juego todos lo hemos visto, ¿no? Un Sevilla sin una idea clara, con una que atraviesa también creo que una importante crisis de identidad. Y prácticamente ninguno podíamos imaginarlo lo que está viviendo el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Y sobre todo
que las ideas, la sensación no nos invitan al optimismo. Yo, como te decía, no me lo terminaba de creer, pero es verdad que me resulta prácticamente una utopía pensar en que este Sevilla puede ganar 10-11 partidos en lo que queda de temporada. Ahora vamos a profundizar ahora en el tema deportivo, pero Alberto, viendo la situación, lo que veníamos viendo, yo creo que siempre el Mundial disipa un poco el momento ese en el que venía el Sevilla, ¿no? Las Navidades, yo creo que son fechas que rebajan un poco esa crispación que había, pero tú te esperabas estas pintas, digamos, por ponerlo como símbolo de al punto al que ha llegado la crisis del Sevilla, ¿no? ¿Te veías venir esto? Lo que pasa es que las pintadas, a mi juicio, realmente cualquiera de nosotros podemos llegarnos por la noche y pintar eso. Al final, lo ha dicho Sampaoli en la rueda de prensa, esto no es anormal en el fútbol. Lo que pasa es que todo es noticiable. Y yo creo que este es el quid de la cuestión. El Sevilla atraviesa una crisis tremenda a nivel institucional, a nivel deportivo no acompaña nada. Y hay una época en la que se llamaba Monchi hasta para apagar las luces de la ciudad deportiva. Yo creo que los roles en la entidad tienen que delimitarse. No sé si la solución es Pepito o es José María, pero lo cierto es que creo que tiene que haber una reestructuración y tiene que haber autocrítica. Yo creo que la autocrítica siempre hace que las cosas puedan mejorar. Y un club tan importante y con tantos logros como el Sevilla, y sobre todo con tanta masa social, no puede estar por debajo de las circunstancias y que parezca que el mercado te lleva a ti en lugar de tú estar sosteniendo las riendas, ¿no? Por supuesto, partimos de la base de que estamos en contra de cualquier pintada, cualquier hecho como este que se realice, ¿no? Pero yo lo decía un poco en relación, yo creo que a lo que decía el propio Sampaoli, como tú decías en rueda de prensa, ¿no? Que hemos llegado a este punto en el fútbol y es como una manera de que la afición exprese, bueno, al punto en el que está, ¿no? Es a lo que yo me refiero, a lo que le preguntaba Alberto, si esperabas que el Sevilla llegara hasta este punto, hasta el punto de que la afición, bueno, o aficionados llegaran a hacer hechos como este que reflejan un poco ese nivel tan alto de crispación que hay ahora mismo en el Sevilla. Hombre, la verdad es que la afición sevillista es una afición reivindicativa, es una afición que en cuanto el Sevilla se ha instaurado en la parte alta de la clasificación en la última década y se ha bajado un poco el pistón en mitad de una temporada, pues la grada ha saltado y, claro, llegando a la situación en la que está ahora mismo el Sevilla, tan complicada y coincido, es muy grave la situación. Coincido plenamente con el análisis que ha hecho Álvaro. Es en todos los estamentos del club. Es que mires donde mires, hay un lunar que resalta más que el propio sector que hables del club. Entonces, bueno, tarde o temprano, yo pienso que llegaría esta situación. Y lo único, ¿no? Ayer en cuanto vi el tema de las pintas y demás, que me decía alguno, bueno, ¿y dónde vas a pintar allí si todos son vallas, no? Pero en la puerta teníamos las pintadas y yo creo que esto del próximo fin de semana no ganar el Sevilla, no sacar los tres puntos, porque yo creo que la Copa del Rey va a pasar un poco si no hay batacazo, porque claro, están los que dicen, yo escuchaba en las últimas horas, los que dicen, bueno, sería positivo para el equipo deportivamente, porque la Liga necesita tener ese aire, claro. Y la Copa como que te puede distraer un poco y hacer peor tu labor en la Liga, pero un batacazo entre Alavés ahora mismo en el punto que está en Sevilla, bueno, yo sinceramente no sé dónde podría acabar. A ver, a mí en cierta medida me resulta difícil de imaginar, pero bueno, al final, a tenor de lo visto toda la temporada, sin duda alguna, creo que pinchar en la Copa del Rey puede poner en jaque no solo a la plantilla, sino a la figura del propio entrenador. A ver, como decía antes, a mí no me gusta ser... Porque, claro, a lo que decía, y perdóname Álvaro, lo que decía Fran y Alberto, también coincidía. El tema, vamos a empezar por el tema de los estamentos, pero para empezar con eso, vamos a escuchar primero a uno de los que yo creo que ha sido de los más señalados, a Jorge Sampaoli, que hasta ahora quizá, se ponía el foco en los fichajes, en la presidencia de Pepe Castro, en los jugadores, pero a raíz de esa remontada del Girona, de esa derrota en tierras catalanas, yo creo que se ha puesto un poco más en el foco en Jorge Sampaoli, por eso era interesante hoy escuchar al entrenador del Sevilla sobre esas pintadas, sobre ese hecho que se ha producido en la Ciudad Deportiva de Sevilla y también sobre su situación personal en el equipo, cómo se siente después de que le prometieran fichajes, no llegan, incluso le han preguntado si se plantea dimitir. No es algo anormal, es lo que pasa, es global, es lo que son manifestaciones de desaprobación a,
a un proyecto que no funciona. Es un modo de expresión aceptado en este circo caliente que se ha generado el fútbol, donde todo es permitido y, bueno, hay que convivir con eso. Se lo ofrecí al presidente y al vicepresidente, es lo que yo analizaba y lo que le faltaba y lo que pretendía este equipo para que yo logre armar un equipo dentro del modelo que yo siento como entrenador. El 31 de este mes terminan el tema de las incorporaciones o no incorporaciones, y entonces tendré que ver a partir de ahí cómo manejo una situación que realmente no es que me haya sorprendido, que simplemente no esperaba. Ahora no es tiempo para llorar ni para reclamar. Ahora hay que trabajar por el bien del club. Yo lo que pasó ya pasó. Ahora tengo que ver cómo hago con lo que viene, que es lo que me responsabiliza. Y haré todo lo mejor de mí para que el club no esté en este lugar. Después, si tomé la mejor decisión o si me mintieron o no me mintieron, es un tema mío con los dirigentes de la puerta para adentro, no para usted. No, yo no. Yo ahora cuando estoy en este lugar voy a... No tengo ninguna intención de no intentar cambiar esta realidad. No tiene que ver. A veces uno cree que la mejor decisión es escaparse o salir, y a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir. Ahí estaban las palabras de Jorge Sampaoli, que yo creo que deja claro que le prometieron unas cosas que no han venido. Dice que entiende el tema de las pintadas, es decir, yo coincido totalmente con lo que él dice de que, bueno, la sociedad ha llegado hasta este punto, pero yo creo que eso es un tema menor. Lo importante de lo que dice Alberto, no sé si coincides, en el tema de que, bueno, la situación que se ve Sampaoli, que le prometieron unas cosas, no están llegando. Parece que ya ha optado por quejarse al principio de la chinita, ya espera hasta el 31 a ver si viene algo. Bueno, en las declaraciones él dice que se guarda para él el hecho de si le han mentido o no. Yo creo que al final es cierto que lo ventajista es ahora que no han llegado apenas fichajes, solamente Badé, y las salidas que se han dado y cómo se han dado, hacemos un balance negativo, ¿no? Pero el mercado termina el día 31. Entonces, yo espero que, aunque Monchi creo que se equivocó en verano, sea capaz de darle las herramientas a Sampaoli, o al que llegue, si es que llega otro, para que el Sevilla revierta la situación. Claro, lo que estamos de acuerdo en que él desliza un poco que esos fichajes tenían que haber llegado antes, ¿no, Franco? Que esperaba que llegaran antes. Evidentemente, ya la situación que estamos, si llegan el 31, pues mejor que mejor, pero la idea es que llegaran antes, y él achaca un poco el rendimiento del equipo a ese lastre que está teniendo. Sí, yo creo que igual que cuando han ido bien las cosas en el Sevilla y se ha enaltecido la figura de Monchi por su gran trabajo, y si ha quedado demostrado, las carencias que tiene el Sevilla no son de ahora ni son de esta temporada. Ni ya la segunda mitad de la temporada pasada ya fue complicada y ya se vieron muchas carencias. Ya en el inicio de esta temporada, aún más todavía. Con la salida de Julen se valoró todo lo que le faltaba al equipo, y estamos en mitad del mercado de invierno y sigue sin llegar prácticamente nadie. La única llegada, la de Badé, y cómo ha llegado también, ¿no? Que ha aparecido prácticamente ahí de la nada, un jugador con poco encuentro, que ha sido, parece ser, que lo poco que ha encontrado en el mercado. Sí, sobre todo porque el análisis o la radiografía del club creo que lleva ya hecha mucho tiempo. El propio Sampaoli lo decía hoy en rueda de prensa, que él le ofrece un análisis al presidente y al vicepresidente a su llegada, y al final es cierto que el mercado de fichajes no termina hasta el último día de enero, pero no, esto no es flor de un día. Las carencias defensivas, las carencias ofensivas, las carencias de fondo de armario que tiene la plantilla del Sevilla Fútbol Club prácticamente las hemos visto todos desde hace meses, ¿no? Entonces yo creo que un director deportivo de la trayectoria tan dilatada y respaldada por sus éxitos como es la de Monchi, creo que el trabajo lo debería de tener cerrado hace mucho tiempo también. Es verdad que al final esto no es todo X, Y o Z. Creo que el club no contaba o pretendía aligerar masa salarial y darle salida a algunos de los baluartes del club, al menos
aparte de los jugadores que no tienen esa continuidad, esa regularidad en el terreno de juego, pero que sí que condicionan al equipo en cuanto a masa salarial, el Sevilla, ya sea por lesiones o porque hay clubes que directamente, como ahora le está ocurriendo al Valencia, tienen ciertas reticencias a asumir salarios altos por jugadores que no te prometen rendimiento, al final las gallinas que entran por las que salen, ¿no? El Sevilla tampoco ha sido capaz de... Pero yo te quiero preguntar, pero para que no nos... Ahora iremos con los responsables, pero ¿tú estás de acuerdo con Sampaoli? O sea, es decir, en ese, en esa culpabilidad que tenemos que buscar, en esa responsabilidad de alguien, quitas un poco, le quitas un poco a Sampaoli por el hecho de que no le han venido fichajes, no le han traído lo que él esperaba, o eres de los que también señala ya Sampaoli por el modo de juego y porque no está mejorando lo de Lopetegui? A ver, es que yo creo que no todo es blanco o negro. El otro día lo comentaba en un artículo muy acertado el compañero Alberto Fernández. Le prometen 6 o 7 fichajes. Por eso te digo, por eso te digo. No hay que olvidar que Sampaoli es el único entrenador que acepta comerse lo que era un marrón, que era venir al Sevilla Fútbol Club en una plantilla que no está adecuada ni capacitada para pelear por lo que está peleando ahora. Entonces, en ese sentido, yo sí que lo entiendo. Al final, como decía Alberto, es... al entrenador se le tienen que dar las herramientas para que su maquinaria empiece a engrasar, pero también que señala Sampaoli porque creo que todos nos quedamos con ese sabor agridulce de que lo bien que ve el fútbol en las ruedas de prensa luego no lo sabe trasladar al terreno de juego, y al final él lo decía hoy, él va a morir con las botas puestas, ¿no? Como hizo Luis Enrique en la selección española, todos sabemos cuál fue el final, pero al final... yo creo que un entrenador, la gran virtud de un técnico, se centra en saber amoldarse a sus herramientas, a su equipo, a sus dificultades. Y ayer, el otro día contra el Girona, el sábado, tú no puedes morir con las botas puestas o hacer gala de tu planteamiento teniendo futbolistas que no son capacitados. Es decir, tú no puedes tratar de sacar el balón jugado desde atrás con un futbolista como Nianzú, que ha demostrado no estar capacitado. Entonces yo señalo en parte a la dirección deportiva por qué no le ha dado las herramientas que le prometieron o que Sampaoli pidió, pero también creo que al final el equipo, aunque haya ganado en cierta sobriedad, no sé si defensiva o cierto empaque, porque es cierto que sí es un poco más competitivo de lo que lo era antes, al final el Sevilla los resultados son los que son y cada uno tiene su parte de culpa. Eso es lo que quiero centrarme. Fran, viendo el partido ante el Girona, ¿te convence el discurso de Sampaoli hoy o hay que hacer autocrítica, o él debe hacer autocrítica porque el equipo no está respondiendo con los jugadores que tiene? Yo creo que es una máxima en el fútbol. El buen entrenador es aquel que sabe sacar el 100% de lo que tiene. Si estamos viendo el 100% de lo que tiene el Sevilla, el problema lo tiene en gran parte Monchi por la plantilla que ha confeccionado. Pero también tenemos que ver que, como decía Álvaro, si tú sabes las carencias que tiene tu equipo y lo que no sabe hacer adecuadamente, yo creo que el estilo del que tanto se habla habitualmente, el estilo de un equipo, debe adecuarlo a lo que tiene en la plantilla y sacarle lo máximo. Además, yo creo que lo más importante de un entrenador, lo más importante de un equipo, es saber dónde está su punto débil. Si el punto débil, por ejemplo, que fue el gran marcador, ¿no?, Nianzú, es la salida de balón, no fuerces a que Nianzú juegue así, porque está claro que obviamente eso viene marcado desde el banquillo, porque es el estilo que se está intentando instaurar en el Sevilla. Entonces tú tienes las herramientas para hacer ese fútbol que tú quieres hacer, porque al final aquí juegues mejor o peor al fútbol, aquí lo que mandan son los resultados, y más un Sevilla tan necesitado como está ahora mismo. Yo te lo compro y no, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la primera parte, Fernando hace 2 o 3 errores impropios también en salida de balón, y un jugador más que capaz para sacar la pelota. Sí. Entonces yo no sé si hasta qué punto... es que parece que nos hemos quedado solamente con la imagen del minuto 87, cuando la pifia Nianzú. Yo no creo que un jugador que juegue la Sub-21 de Francia y que viene del Bayern de Múnich no sepa sacar la pelota, sinceramente. Creo que hay circunstancias que se dan y es lo que ha ocurrido. Yo creo que el Sevilla el otro día contra el Getafe, y lo ha dicho el propio Sampaoli en rueda de prensa, puede empatar el partido, es más, lo puede perder. Y contra el Girona hay determinadas fases del partido que, sin jugar el Sevilla un fútbol espléndido, puede llevarse el partido. Es más, el Girona... a mí la rabia que me da un poco por los intereses del Sevilla es que el Girona es un equipo... con todo el respeto a Michel, muy ramplón. Está jugando Rangel... Yangel Herrera, siempre le llamo Rangel. Yangel Herrera, que es un jugador que destaca en el Granada. Y el Granada ya sabemos... Pero pues eso mismo acrecienta un poco el problema, ¿no? Es que el Sevilla no es capaz de ganar ese equipo. Acrecienta el problema por lo que hemos dicho, porque es que están intentando...
hay dos cosas que no me están gustando nada de lo que se está diciendo en todos los medios y que nadie se sale de esos discursos. Estos futbolistas, como el Sevilla va en descenso, resulta que ahora no saben jugar al fútbol porque no saben estar en descenso, tienen que estar arriba para saber jugar. Eso no es así. El jugador bueno en cualquier disciplina sabe jugar. Esto, yo entreno a cadetes, a chavales, y cuando yo tengo que explicarle las cosas, el jugador bueno sabe entender los partidos, esté jugando contra el Real Madrid o contra el Calavera. Eso se sabe, creo. Y después, yo creo que sí es verdad que a Sampaoli, o si viene Guardiola, le faltan piezas, está claro. Y que estoy seguro que desde dentro del club se estará haciendo autocrítica. Uh-huh. Ahora, ¿qué no nos estarán contando de la película? Pues eso también es parte del fútbol, que no lo sepamos, o que si se saben cosas no se puedan decir a viva voz, ¿no? Pero precisamente yo creo que el Girona detecta las debilidades del Sevilla cuando tiene a 6 haciendo la presión. Eso sí, en eso a sí, 3 defensas del Sevilla. Esa presión tan alta en un minuto como el 87, 88 de partidos, porque tú está estudiado previamente, se cree en esa debilidad y se ataca esa debilidad, que al final sale positiva de cara al Girona. Entonces tú esa debilidad la has enseñado previamente, porque obviamente eso no se va un equipo con un empate a uno con 6-6 a la presión, que obviamente igualmente si el Sevilla llega a superar esa línea de presión tan alta y con tantos jugadores que tenía el Girona, pues quizá hubiera tenido una ocasión clara de gol. Claro. Llegado... Pero el Girona detecta esa debilidad y la ataca. Yo también creo que hay que saber, yo creo que también hay un fallo de lectura del partido, porque tú en el minuto 88, 87 no te puedes jugar una bola así y darle también ese marrón, en este caso a Nianzú, porque yo creo que no es solamente el fallo de él, sino también de los compañeros. Y hace poco, ¿no?, veía precisamente a un jugador debutar y decía que el capitán lo que le había dicho es que lo que iban a intentar es no enmarronarlo, por así decirlo, en ningún momento. Cadevila lo dijo el otro día en la Kings League, le dijo... dijo Piqué que cuando cada vez que habla, antes de los partidos, la charla previa, Capdevila decía que le decía a todos los del equipo que cuando entrara él, que no le dieran balones, que cuando, no él la de, cuando él la diera, que no se que el marrón, ¿no? Sí, claro. Sí, pues. Claro, pero yo creo hasta este punto que hemos llegado, ¿no? Porque yo creo lo que decíamos, hasta esta derrota ante el Girona, y más viniendo de pasar ronda en Copa del Rey, con esa victoria sufrida, lo decía Alberto, al Getafe, pero victoria, yo creo que hasta ahora no se había apuntado o puesto el foco en Sampaoli, porque todo el mundo aludía a la plantilla del Sevilla, a la planificación deportiva, pero ahora con esta derrota y con esa forma de perder, con ese error, se ha puesto en duda la filosofía y a Sampaoli. Por eso me lleva, Álvaro, hay que hacer una pregunta. Sabemos que todos tienen responsabilidad, pero ¿quién es el principal responsable de esta situación en la que está el Sevilla ahora hundido en los puestos de descenso? Yo es que de verdad no creo que haya un solo... Sabemos que hay muchos, pero hay que empezar por alguno, porque todo el mundo no se va a ir. A ver, entonces hay que solucionar un problema primero antes que solucionar otro. Es cierto que si ponemos el foco en Sampaoli, siempre se ha hablado del parón por el Mundial como una balsa de aceite, ¿no?, para el entrenador, ¿no? Era el tiempo que necesitaba para inculcar su idea, era el tiempo que necesitaba para, digamos, temprar las cosas, ver la situación con un poco más de perspectiva, y ahora sí empezar a generar automatismos o ciertas ideas tácticas y técnicas que les diesen mucho más empaque al equipo. También es verdad que durante ese tiempo no ha contado con 10 internacionales y por lo tanto no todos han podido empaparse de su idea. También es verdad que el Sevilla, digamos, acumula a sus espaldas un auténtico calvario con las lesiones, que eso al final te priva, porque creo que el Sevilla va vivo con 11 o 12 futbolistas profesionales y así es muy difícil competir, pero... El responsable, la principal que al final no recuerdo a quién lo decía, ¿no? El entrenador, digamos, le da las herramientas, le da la base, pero el fútbol es de los futbolistas. Yo coincido en que es cierto que el jugador bueno sabe jugar siempre, pero también entiendo que las tesituras en el fútbol desinflan a los futbolistas. El Sevilla en verano firma jugadores que venían a competir la Champions, que venían a dar ese paso adelante en la máxima competición internacional, que venían a pelearlo todo, a volver a ganar títulos, y entiendo que al final en el fútbol hay muchos más factores como la presión, es un deporte en el que cuentan mucho las inercias. Al final el debut de Quique Salas y el debut de Carmona, ¿no?, todos fue muy esperanzador la irrupción de los dos futbolistas, pero era el tuerto en el país de los ciegos, y yo creo que esos futbolistas también tienen mucha parte de culpa de lo que el Sevilla viene arrastrando. Fran, principal responsable, sí, Alberto, que me ha gustado el tema que ha puesto encima de la mesa, eso de que a los futbolistas se les esculpe porque por la situación en la que están. ¿Tú en quién pones el foco? Porque estamos de acuerdo, todos tienen responsabilidad, pero alguien tiene que tener más responsabilidad de esto. El que tenga que responder primero ante esta crisis del Sevilla, ¿quién es el principal responsable? Yo creo sinceramente que
Si miramos el conjunto al completo, el principal culpable es Monchi, por la confección de la plantilla. Teníamos al principio la excusa, por así decirlo, ¿no?, de Julen Lopetegui, hasta que se fue Julen Lopetegui, hasta que fue la destitución, llegó Sampaoli. Tampoco consigue levantar un equipo con otro estilo, con otra forma de competir, y las carencias siguen estando ahí. Y volvemos al inicio, cuando hacíamos el primer análisis. Son carencias que ya venían desde atrás, que no han sido solucionadas en un mercado de verano, que ya fue cuestionado, que es cierto, como decía Álvaro, ¿no?, que eran jugadores que venían a competir por estar en la parte alta, por todo, e intentar ganar lo máximo, pero que ya fue cuestionado por entonces, y que estamos ahora en mitad de un mercado de invierno y que tampoco se están tapando esas carencias. También no sabemos la realidad que hay dentro, de por puertas supuesto. Para adentro. No sabemos si él tiene todas las herramientas que quisiese o si realmente tiene estas herramientas, porque viendo cómo está la situación del fútbol actual, no sabemos luego cómo van el tema de los números. Alberto, muy rápido, antes de que nos vayamos a Publi, tu principal responsable. Yo creo que sería muy fácil señalar únicamente al director deportivo, pero creo que se ha dado una concatenación de cosas, ¿no? Lo ha dicho Álvaro muy bien antes. Es que Sampaoli ha tenido un problema como si un profesor llega a una clase y de repente tiene que explicar álgebra, son 20 en la clase y nada más que hay 8. Y pretendes que los 20 aprueben. Es imposible. Yo creo que el tema es que ahora mismo creo que ni en la dirección deportiva se ha estado totalmente acertado. Mira que siempre lo ha hecho. Y creo que también los jugadores de momento no están dando la altura que deben dar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que señalar un poquito al conjunto y que todo es mejorable. Yo espero que lo mejore, ¿no?, el Sevilla. Por supuesto, lo estamos viendo, ¿no? Es que es verdad que cuando hay tantos problemas en una entidad como el Sevilla, cuando se atraviesa una situación tan difícil, hay varios responsables: dirección deportiva, jugadores, entrenador. Enseguida seguimos con el análisis de Sevilla buscando una solución y también, por supuesto, hablamos del Real Betis Balompié en unos minutos aquí en Grada 100. Estábamos en el momento álgido de ese debate sobre la situación actual del Sevilla, sobre esa crisis que hay en Nervión. Y solo nos queda una pregunta antes de pasar al Betis que quiero compartir con la mesa. Fran, empezando por ti, ¿qué solución hay a esta situación del Sevilla? La solución es compleja si tenemos que mirar a corto plazo, porque la jornada... Que es a donde hay que mirar, porque si no el equipo... Las jornadas están pasando. Yo creo que refuerzos de algún tipo y... Sí, yo creo que la cabeza de Sampaoli, por así decirlo, pasa por el fin de semana. Si el fin de semana el Sevilla no consigue vencer, habrá que buscar otra solución en el banquillo, porque las herramientas que tiene es la plantilla que tiene. Alberto, coincide, ya ahoga un poquito el calendario, ¿no? Yo creo que antes el sevillista pensaba, bueno, se solucionará la situación, el equipo da malas sensaciones, pero acabará subiendo, pero uno empieza cada vez a ver el calendario y empieza a apretar. Yo creo que hay demasiados frentes abiertos, entonces ahora mismo lo que es la institución del Sevilla se está resguardando con una muralla y tiene problemas en todos los flancos, ¿no? Y yo creo que ahí llega la gran problemática, es que no hay una solución, hay muchas soluciones que tiene que gestar el Sevilla. Y sobre todo, no descentrarse en la Liga, porque la Liga, aunque se nos olvide, porque a veces nada más que hablamos de la élite, cuando hablamos de la Champions League, la Liga es la élite. Cuando tú te despistas en la élite y no estás pendiente a lo que te toca, los demás te comen. Da igual que se llame Girona, Elche, Cádiz. Así que yo espero que el Sevilla, y confío, esté a la altura de la situación, aunque no es fácil. Pero lo que me lleva a la primera frase que tú decías es, claro, necesita muchas soluciones. Pero las necesita ya. Y se necesita empezar por algo. Fran planteaba el tema de fichajes. ¿Tú crees que esa es la primera? Porque coincido contigo en que, bueno, evidentemente el club tiene muchísimos frentes abiertos. José María del Nido proponiendo diálogo a los otros accionistas. El puesto, bueno, Pepe Castro hace tiempo que no lo escuchamos. El propio Monchi, que yo creo que también se había resguardado un poco de los medios para trabajar un poco y buscar esas soluciones en el mercado, pero no están llegando. Por eso te decía, hacen falta muchas soluciones, pero claro, ¿cuál es la primera para el sevillista? Oye, ¿qué es lo primero que hay que hacer para levantar esto? La primera es mañana, porque la Copa es un bálsamo. Si te salen bien las cartas, te plantas a 3 partidos de una hipotética final si mañana pasa, y es la única vía que se me ocurre cercana a que el Sevilla pueda disputar competición europea el año que viene. Algo que se me antoja muy complicado. Lógicamente, vía Liga, y no veo al Sevilla
por desgracia, como está ahora mismo, tampoco levantando la UEFA, que sería ir a Champions. Entonces, yo creo que la primera pasa por el día a día y que separen bien lo que pasa en el césped y lo que pasa en los despachos. Pasa que, inevitablemente, hay cosas que, para que ocurran en el césped, tienen que pasar antes en el despacho, como es el caso de los fichajes, ¿no? Entonces, yo ahí dejo trabajar a los profesionales que tanto San Paoli como Monchi, hombre, yo no voy a discutir la carrera de los dos, aunque tengan momentos en los que las cosas no salgan, está claro. Claro, lo decía esto ahora, incluso, fíjense, si vamos ya más allá, ¿no? La necesidad del Sevilla también, como entidad, de llegar a competición europea, lo que ahora nos parece una quimera, pero que económicamente también es un lastre para el club. Pero bueno, Álvaro, eso lo hablaremos otro día, porque lo que nos compete es lo inmediato y hay que buscar esa solución, porque el Sevilla tiene que salir de donde está. ¿Cuál crees tú que es la solución para que el equipo empiece a reflotar? La más inmediata. Fíjate que yo soy un firme defensor, un talibán de oye, que el componente anímico en el fútbol tiene mucha importancia. Y creo que lo que rodea al Sevilla no le hace, o le hace un flaco favor a la institución. Oye, vamos a dejar la crispación a un lado, vamos a dejar de ver, perdón por la expresión, pero a ver quién la tiene más larga, que esto es una institución centenaria, que, oye, que es que van a pasar los futbolistas, van a pasar el cuerpo técnico, los dirigentes, y el club va a seguir existiendo. Y un club de la entidad, del nivel y del peso social que tiene el Sevilla, no se puede permitir en esta situación. Por lo tanto, vamos a dejar los dimes y diretes atrás y al final remar todos por una propuesta, por un objetivo común, ¿no? También creo que es momento de los jugadores. Oye, el futbolista cobra mucho dinero, para eso se le paga. El futbolista o todo profesional debe ser precisamente eso, profesional, competitivo, ambicioso y también tener una pizca de rabia, ¿no? Algo que no se ha visto en el Sevilla, de lo que siempre se ha presumido, ¿no? De esa casta, de ese coraje que creo que en los últimos meses ha brillado por su ausencia. Más allá de fichajes, más allá de ciertos cambios tácticos del entrenador, yo creo que las soluciones pasan por ahí. Primero, esto es lo que hay, vamos a pelear por ello y con ello, con uñas y dientes, si tenemos que ir a la guerra con chanclas y una cuchara, pues oye, con esto tenemos que pelear. Y también reivindicarle o arañarle un poquito a los futbolistas, que esto, aquí detrás hay mucha gente que lucha o que pelea o que sueña con el Sevilla Fútbol Club, que se pegaría por estar donde ustedes estáis y para eso cobráis, para ello. Por lo tanto, yo creo que también es momento de futbolistas, de sacar la patita, de dar un paso adelante y de al final defender lo que tienen, ¿no? El Sevilla siempre ha sido un equipo trampolín para muchos futbolistas, ha sido un escaparate y un atractivo para muchos jugadores que han revalorizado su carrera aquí, pero es ahora el momento de defender lo que hay. No es el momento, porque además no se puede alargar mucho más la solución, lo que estamos comentando. Parece que queda mucho y es verdad que queda mucho, pero cuando llega esa sensación de que el calendario ya te aprieta, te ahoga, mejor poner una solución ahora, porque después una semana, dos, tres, cuatro, un mes puede ser demasiado tarde. Lo cierto es que seguiremos analizando la situación del Sevilla, por supuesto condicionada por ese partido, ese duelo de Copa del Rey frente al Alavés y por supuesto por ese duelo fratricida, diría yo, ante el Cádiz Club de Fútbol el próximo sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán, que estoy seguro de que, bueno, tanto las manifestaciones de la afición como el devenir del equipo pasará mucho por el resultado de ese partido. Nos vamos a ir al Real Betis Balompié, al otro lado de la ciudad, donde las sensaciones son completamente opuestas. Un grandísimo papel en la Supercopa de España, a pesar de caer en esa semifinal frente al FC Barcelona, y moviéndose en el mercado o reponiéndose, Fran, a esa marcha de Les Moreno, un puntal muy importante del equipo, pero aquí está Antonio Cordón trayendo a Abner Vinicius, un futbolista que, bueno, del que hablan muy bien en Brasil, con mucha proyección. Sí, además, a pesar muchas veces, ¿no?, de las opiniones generalizadas, que a Cordón se le cuestiona cada pequeño paso que da, pero ahí lo estamos viendo. De momento, pues ha funcionado lo que ha traído y, bueno, confianza plena en Abner Vinicius y también tiempo. Que a Luis Enrique, que ahora lo estamos viendo, que lleva tres partidos increíbles, se le ha silbado en el Benito Villamarín. Pues sí, hay mucha gente que lo ponía por Twitter el otro día, porque yo estoy en el campo todos los partidos, ¿no? Y ponía que, hombre, evidentemente sin generalizar a toda la afición del Betis, pero que había alguno que negaba a la mayor, que es que se la había pitado a Luis Enrique en el campo del Betis. Y yo he presenciado eso, y hay gente que ha tenido muy poca paciencia, a mi entender, con Luis Enrique, porque hay futbolistas que hemos visto venir de Brasil
que bueno, han tardado muchísimo más en generar buenas sensaciones o en aportar algo. Yo creo que Luis Enrique, cierto es que evidentemente se ve que le ha costado porque necesita una adaptación, lo decía Joaquín, pero ha hecho cosas puntuales como el partido ante el Villarreal en Liga, un duelo ante un rival de entidad en la Roma, el partido ante la Roma en Europa League. Yo creo que Luis Enrique ha hecho muchas cosas interesantes y perdóname por haberte cortado, pero quería apuntarlo porque parecía como que eso no había ocurrido. Es verdad que ahora todo es felicidad, pero oye, cuando apretaban las cosas también estaba la afición ahí. Sí. Bueno, nadie se acuerda ahora de los primeros partidos de Guido Rodríguez en el Betis, y otro que necesito adaptación. Además, llego en un mercado de invierno, necesito tiempo, y es lógico y normal, sobre todo cuando vienes de un fútbol sudamericano, donde cualquiera que se ponga un partido de la Liga Sudamericana ve la lentitud con la que se juega el fútbol allí comparado con cómo se juega en Europa. Adaptación y paciencia, y que además son, en este caso, son chavales jóvenes que necesitan ese tiempo. Hoy mismo veíamos en las imágenes, ¿no?, del primer entrenamiento de Abner, que como decía su hermano el otro día en Twitter, ¿no?, que es como quiere que se le llame. No confundirlo con Vinicius, que ya lo que hace falta. Ya tenemos unos cuantos en la liga, Además, de verdad. Se pone una saca el apellido ya. Antes era raro y ahora ya es el más sonado de la liga. Totalmente. Entonces, yo creo que la plantilla hoy precisamente estaba con él intentando que desde una primera hora, no solamente los brasileños del equipo, sino toda la plantilla, porque quizá ese es el factor diferencial que tiene ahora mismo el Betis de Pellegrini, ¿no? Que salga quien salga, este es un bruto, es un, todo un compacto que funciona. Entonces, que una pieza nueva llegue y encaje de primera es fundamental, y en eso hace buena cosa. Hablando de Abner Vinicius, nos ponía ahí nuestro fantástico realizador Mario, las imágenes del entrenamiento de hoy, porque hablaba Fran de esa bienvenida que le han dado para integrarlo. Bueno, lo cierto es, Álvaro, que Andrés Guardado siempre integra con cierto cariño doloroso, ¿no?, para el jugador que llega nuevo, ¿no? Sí, a ver, pero cuando hablas con la plantilla, digamos, el denominador común, ¿no?, es algo en lo que todos coinciden, que la sintonía del vestuario es uno de los principales avales o de las principales virtudes de este Real Betis, y luego se refleja en el terreno de juego. Yo, sobre la pregunta inicial que habías hecho, yo he de admitir que yo he sido muy crítico con la figura de Antonio Cordón, sobre todo en el tema de las salidas, y yo lo digo abiertamente. A mí me parece muy complaciente alabar que un equipo que ha revalorizado toda la plantilla, que tiene a tres campeones del mundo, que tiene a una plantilla que ha sido campeón en la Copa del Rey, a mí me resulta difícil de imaginar que la única venta que, por ejemplo, realizase en verano fuese la de Mar Bartra por una cantidad prácticamente irrisoria. Yo coincido contigo. Irrisoria. Coincido en la de Mar Bartra, coincido totalmente contigo, porque a mí me sorprendió y creo que, bueno, no se terminó de explicar bien o parecía que es que no sirvió para absolutamente nada. Y al final, oye, que en el fútbol, como decía, nada ni nadie por encima de las instituciones, ¿no? Los clubes crecen vendiendo y luego es el trabajo del director deportivo el que debe hacer una inversión corta y luego revalorizarla, ¿no? Entonces, oye, si se va Guido, si se va Borja Iglesias, si se va Fekir, que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque aunque sea un tremendo golpe a la nave de flotación, ¿no?, luego es el trabajo del director deportivo, que para eso es su cargo. Aquí creo que se ha movido a las mil maravillas Antonio Cordón, sobre todo porque al final el fútbol exige eso, inmediatez, y prácticamente un par de días después de haberse marchado Alex Moreno ya tenía su recambio. Luego es verdad que en la élite precisamente lo que se exige es un rendimiento inmediato. Me parece muy positivo el paso adelante del partido del otro día de Juan Miranda, que creo que es un futbolista también falto de confianza que necesitaba reivindicarse. Al igual que lo están haciendo precisamente en este inicio de 2023 los jóvenes, ¿no?, los Rodríguez, el propio Luis Enrique. Pero al final yo creo que todo rodea a la figura de Manuel Pellegrini. Hablábamos de un entrenador que ha sido capaz de enchufar en la película a William Carvalho, un futbolista que se le ha pitado aquí, al propio Alex Moreno, al propio Guido, que le costó ese año. Y al final él ha creído en ellos, él ha creído en Luis Enrique, y al final ha apostado y el tiempo les ha dado la razón. Está claro que el máximo puntal del Betis es Manuel Pellegrini, ¿no? Y ahora veremos un poco si es capaz de sacarle rendimiento a Abner Vinicius, que vamos a tratarlo ahora sobre, sobre esa inmediatez, ¿no?, en la que puede rendir el futbolista brasileño. Pero antes quiero conocer tu opinión, Alberto. ¿Qué te parece esta incorporación? Yo creo que los futbolistas, al igual que nos pasa a nosotros, quizás en el ámbito del periodismo, funcionamos en función del contexto. Entonces, aunque tú tengas que venir y rendir de forma inmediata, porque como ha dicho Álvaro, estamos hablando de la élite, el Betis es la élite, tienes la suerte, Abner Vinicius, de que el contexto es positivo, de que ahora mismo la gente del Betis está más orgullosa todavía de su equipo, y tiene
va a tener ese tiempo de adaptación con sonrisa y no con, con cara de preocupación, y también va a tener esa paciencia, que para los futbolistas jóvenes y más que vienen de otro fútbol, como tú has dicho, de un ritmo mucho más lento, aunque la exigencia sea también máxima, porque ya sabemos las que se lían en Latinoamérica cada vez que un equipo grande cae. Entonces creo que por ahí bien. Y después también coincido con Álvaro y con Frank, que es que Pellegrini está haciendo el milagro de los panes y los peces. Es decir, que tú quites a Fekir entre Loren y te meta un gol, mira, yo, cuando las cosas te salen, te salen. Hay días que uno se levanta y te sale todo, y días que no. Pero lleva tiempo, lleva tantos días. ¿Sabes? Eso te iba a decir, lleva tiempo saliendo las cosas bien. No sé si sale. Esto es de Agatha Christie, ¿no? Creo que cuando te pasa una cosa una vez, tú lo dejas ahí. Cuando te pasa dos veces, ya es una prueba. Pero ya cuando te pasan tres veces, por supuesto, una concatenación de tantas cosas, es un acierto, ¿no? Entonces, ahí Pellegrini, yo creo que tanto él como Cordón, no quito mérito a Cordón, están haciendo un Betis más, mucho más competitivo. Pero yo coincido plenamente. Lo decía Álvaro antes. Es verdad que yo, en el tema de Marc Bartra, que fue una operación quizá la única. Seguramente nos ponemos a buscar, también hay algunas que han dejado más dudas, pero la de Marc Bartra, por la cantidad, por la importancia que tenía en el equipo, a mí me chirrió. Pero hay que reconocer que Antonio Cordón, en el resto de operaciones, estilo Luis Enrique, Luis Felipe, futbolistas que tienen pinta de que van a ir a mucho más en un Betis que ya, como decía Alberto, está dando un nivel extraordinario. Yo creo que hay que reconocerle el mérito a Antonio Cordón. Por supuesto, lo de Manuel Pellegrini no vamos a descubrir nada. Es el principal estandarte y el principal valedor de ese cambio que ha sufrido el Betis de mentalidad. Antes de seguir hablando de André Vinicius, vamos a escucharlo. Hoy, en su presentación, junto a Antonio Cordón y junto al presidente del Betis, Ángel Haro, describiéndose como futbolista y agradeciendo llegar al Betis. Y también atentos a esas palabras de Ángel Haro, porque se había hablado mucho de que Abner Vinicius no era la primera opción, que el Betis estaba buscando otra. Bueno, pues Ángel Haro ha sido muy claro sobre este aspecto. Primeramente, obrigado al presidente, a Antonio, a todos que me ayudaron a llegar aquí. Creo que la llegada a un club tan grande como Real Betis no es fácil. Creo que tem tudo, tem um sentido dentro de campo, cada raciocínio, cada passe, cada toque, cada chute, tem que ter um raciocínio. Minha descrição, melhor que eu posso dizer, é um jogador, creio que, inteligente dentro de campo, é o que eu procuro ser. E meus ídolos no futebol, creio que Marcelo, mais atualmente, Roberto Carlos, tem feito uma história bastante bonita aqui na Espanha, então, mas eu quero fazer a minha, Real Betis, eu creio que o Betis tem tudo para me dar, e eu creio que a minha história vai ser muito bonita aquí no Betis também. Respecto al jugador o la cesión que se ha hablado de otros jugadores, Abner fue siempre nuestra primera opción, que era lo que buscamos, jugadores jóvenes con proyección, pero que además ya sea un presente más que un proyecto de futuro, que lo será, pero ahora mismo ya es un jugador consolidado y que para nosotros seguro que nos va a aportar muchísimo. La primera opción, lo dejaba claro Ángel Haro, siempre ha sido Abner Vinicius. Y a mí se me viene una pregunta, Álvaro, tú que conoces bien a Juan Miranda, que coincido contigo en que era una reválida esa semifinal de la Supercopa frente al Barça y respondió con categoría, pero la pregunta es, ¿Abner Vinicius viene para ser titular o Juan Miranda va a tener que aguantar ese peso al menos hasta que se adapte? Porque estamos hablando de un futbolista muy joven y el Betis está jugando muchas cosas y el vacío de Alex Moreno ya sabemos que es grande. Sí, pero fíjate que esa pregunta ya me parece un bendito problema y algo que con lo que ni siquiera se contaba hace una semana. Prácticamente, no hay que olvidarlo, Juan Miranda había sido un jugador casi relegado al ostracismo, también porque con quien tenía que competir prácticamente era imposible de desbancarlo de ese puesto. De hecho, creo que Miranda tiene mucha culpa del gran paso adelante del propio Alex Moreno, porque cuando viene el lateral de Olivares es cuando quizá Alex Moreno ve tambalear un poco su rol en el equipo. De hecho, acaba siendo titular y es ahí cuando da el paso adelante, ¿no? Hablábamos antes de los pitos. Alex Moreno también se le ha pitado en el Benito Villamarín. El fútbol es así de caprichoso, pero a mí sí que me parece muy llamativo el paso adelante de Miranda el otro día. Yo creo que se lo merecía. Creo que es un chico quizás un poco falto de confianza, sobre todo en este tramo inicial, que incluso ha llegado a tener ofertas para salir de Heliópolis, pero yo lo decía el otro día me pareció un hombre, una versión aguerrida de un futbolista muy comprometido. Es cierto que quizás arriba no tiene los mismos argumentos ofensivos de Alex Moreno, pero eso ya es una buena noticia para Pellegrini, y como decía antes, al final le da un poco más de confianza, un poco más de tiempo al propio Abner
para que se enganche al equipo, que vaya entrando poco a poco y, como he dicho antes, al final, en un equipo con inercias positivas, todo sale con mucha más facilidad. Por lo tanto, al final, ese paso adelante de Juan Miranda y esas cualidades que puede aportar o puede explotar a Ener Vinicius se convierten en un problema positivo para Pellegrini. Roberto, ¿ves a Miranda titular? ¿Abner Vinicius llega para titular? ¿Cómo lo ves, ese duelo? Hombre, si Pellegrini está reforzando el bloque, la decisión más acertada o más coherente seguiría siendo apostar por el bloque. Y Juan Miranda es parte trascendental del Betis, campeón de Copa del Rey, es un chico de la casa que está dando un buen nivel, es decir, no desentona con el resto, no es que estemos hablando de que se nota cuando esté, al revés, juega bien, a mí me gusta cuando aparece el chaval de Olivares, y yo creo que debería de seguir contando por lo menos la primera semana seguramente con él. Y yo creo que también vuelve a dar el clavo Álvaro en el tema de que probablemente la venta de Ale Moreno es consecuencia de su rendimiento, y siempre los entrenamientos, los que entrenan en la misma posición, pueden ser culpables de que suba el nivel. El propio Juan Miranda puede ser culpable de que Ener Vinicius coja el ritmo de aquí. Entonces, bueno, vamos a verlo. Desde luego va a tener una oportunidad muy buena de reivindicarse. Y de reivindicarse no como una figura pasada, porque yo hay gente que nada más que se acuerda por el penalti. No, este chaval tiene mucho futuro. Yo creo que tiene la capacidad para darle mucha gloria al Betis. Sí, además conociendo el funcionamiento que tiene Pellegrini, al final todos juegan prácticamente, sí. Quitando dos o tres. Uno de los grandes méritos de Pellegrini, tener a todo el mundo los minutos, las rotaciones. Al final todos son de la partida, más o menos, pero todos son de la partida. Quitando el caso de Loren, que salió el otro día desde Mallorca, que no jugaba, y el caso de Montoya, que lo mínimo, prácticamente todos los jugadores son de la partida. Entonces yo creo que más pronto que tarde entrará la rotación y ya veremos. Además, ¿tú crees que va a ir alternando, Frank, o ves a uno principalmente? A ver, yo, por ejemplo, en mi opinión personal, Ener Vinicius tiene pinta de ser un jugador de mucho futuro. Sí. Pero con lo que se juega el Betis a corto plazo, yo creo que el foco más está puesto en Juan Miranda, en que es el que tiene que responder, pero otra gente puede pensar, oye, llega este fichaje muy prometedor y va a ser titular. ¿Tú qué crees? ¿Que va alternando dependiendo del partido? O sea, 50-50, ¿o va a apostar por uno en concreto? Yo creo que seguirá jugando Juan Miranda, pero si conocemos a Juan Miranda, el año pasado más de 3 partidos consecutivos no es capaz de jugar porque físicamente terminaba teniendo problemas, calambres y demás, y yo creo que Ener Vinicius en cuestión de semana, como mucho, estará en un 11 titular seguro, porque además tenemos delante a un Juan Miranda que ya lo conocemos, que con la carga de partido de miércoles, domingo o de jueves, domingo, al final lo sufre y al final pues necesita también descanso, y una posición actualmente está... Claro, es que es interesante, porque yo entiendo que el Bético se preguntará, este futbolista evidentemente necesita una adaptación, estábamos hablando antes de Luis Enrique, y el Betis está jugando mucho, en una temporada, yo diría, la más ilusionante de los últimos 20-30 años, y claro, necesita resultados inmediatos, y se ha ido Alex Moreno, que era un fijo en el 11. Entonces, claro, la pregunta es importante para el funcionamiento del Betis. Oye, ¿va a rendir Juan Miranda? ¿Va a soportar ese peso en partidos importantes? ¿Va a ser capaz Ener Vinicius de adaptarse? Sí, pero además, fíjate lo que antes decía Alberto del contexto. El día que tiene que jugar Félix Garreta titular un partido y lo hace estupendamente, luego cuenta cómo, por ejemplo, los capitanes le dijeron no intentes hacer lo que no sabes hacer. Y si te sientes una situación de agobio, lo último que tienes que hacer es perder el balón. Algo muy simple, que parece algo de lógica y de perogrullo, pero es importante. Félix Garreta cumplió su papel, aprobó el partido con la edad que tiene, tan joven, y tapó un día donde no tenía a nadie Pellegrini para ponerla ahí. Quizá poco a poco, con el mismo Arner, aunque con la calidad que se le presupone y con la proyección que tiene, pero poco a poco entrar en esa dinámica que el propio equipo a día de hoy te ayuda a ello. Dos temas que quiero atajar rápido antes de tener que despediros. Álvaro, se ha hablado mucho de la operación, de esos 5 millones que paga el Betis, 50% del pase. ¿Te convence a ti este tipo de operaciones? A ver, a mí me convence sobre todo en lo que incidía hoy Antonio Cordón, ¿no? El trabajo hecho, muchas veces se ha puesto en tela de juicio el trabajo del director deportivo, y es verdad que el Betis lleva 2 años condicionado por la economía, pero ahora que ha tenido un poco de oxígeno o de margen de maniobra, al final lo ha demostrado. Para eso están los directores deportivos, para trabajar todo el año, y a la hora de la verdad, a la hora de reclamarle esa decisión,
tomarla. Yo creo que es un movimiento muy interesante. No sé si nadie, pero pocos conocen mejor el mercado sudamericano que Antonio Cordón, y al final el tiempo, el contexto o la confianza del propio entrenador lo dirá, ¿no? Pero fíjate que yo coincido mucho con la primera frase que dijo Antonio Cordón a su llegada del Betis, que el Betis debía ser un equipo de hombres y no de nombres. Y al final, bueno, si nos atañimos a esto, es una importante apuesta. Yo creo que va a tener oportunidades, sobre todo también como Luis Enrique. Yo creo que si Luis Enrique no hubiese costado al Betis en torno a 7, 10, 11 millones de euros, quizás no habría tenido esa continuidad, porque al final el Betis aquí manda don dinero y al final el Betis hace una apuesta para luego revalorizarla. Pero a mí sí que me parece una operación de momento, salvando los muebles, muy atractiva. Pero como yo digo siempre, a mí no me gusta opinar de un futbolista que no he visto. Que no has visto. En los vídeos de YouTube. Pero claro, pero económico. Hablamos un poco de ese tema, Alberto, de decir, oye, esta nueva fórmula de pagar el 50% de un futbolista, ¿no? Que después, al final, cuando vas a vender, te encuentras con que tienes que perder un porcentaje. Claro, las cantidades no son las mismas. ¿Te convence ese tipo de operación rápidamente para, digamos, la inmediatez para el jugar, y ya después ya veremos un futuro con el futbolista? La respuesta va a sonar simple, incluso tonta, la verdad. Si el jugador rinde bien, cualquier operación de este tipo es buena. Alex Moreno, el 20% se lo lleva el Rayo Vallecano de la transacción, ¿no? Y bueno, Alex Moreno ha pasado por aquí, ha jugado bien y se ha ido. Si Ander Vinicius juega solamente la mitad de bien que Alex Moreno, 5 millones con lo como está el mercado hoy en día, me parece que tampoco es una locura. Y además, creo que Cordón está acertando en pequeños detalles, como el hecho de no tirar la casa por la ventana. Sabe que tampoco tiene mucho margen de maniobra. Un error en la planificación del Betis puede repercutir bastante en el futuro más inmediato. Y después, vale que Pellegrini sea capaz de que cualquier chaval de la cantera se integre y haga cosas que a veces no lo hacen ni los propios profesionales de otros equipos. Pero está claro que si tú quieres estar donde quiere estar el Betis, que me imagino que es entre los cuatro primeros, tú tienes que rendir y saber que tienes que tener más regularidad que una Real Sociedad que está jugando muy bien, que es verdad que el Atlético de Madrid no está muy bien, pero tienes que estar con ese tipo de equipo, ¿no? Entonces tiene que llegar, y yo sí confío en este tipo de transacciones, este tipo de fichajes, porque no tienes nada que perder, y además creo que Juan Miranda tiene que estar también alerta, ¿no?, a lo que ocurra. Respuesta en una frase, Fran. ¿Esperas que se mueva más el mercado del Betis? ¿Va a haber ventas, sí o no? Yo pienso que... Lo que esperas, es rápido. Yo pienso que no va a haber más ventas. Alberto. Yo creo que habrá alguna venta, alguna cesión, pero puede que haya algún jugador quizá menos importante. Álvaro, ¿cómo lo ves? Yo creo que en el Betis no lo descartan. Y al final, si en el tramo final de mercado los equipos juegan con esa presión y esa necesidad de otros clubes, la puede aprovechar el Betis, porque... Pues... Ahí lo deja, ¿eh? Álvaro ha dejado el cebo ahí. Todavía vamos a pasar seguro unos días intensos hasta el final de mercado. Se nos ha acabado el tiempo, señores. Tengo que despedir ya porque se ha dado el 101. Sigue, que todavía nos queda aquí fútbol provincial. Nos queda hablar con las dos jugadoras del Cajasol Volei, que las conoce bien don Fran Vergara, y que nos van a contar ese temporadón que están haciendo. Pero a ustedes dos tengo que despedir ya. Don Álvaro Borrego, ha sido un placer tenerte aquí. Nada, el placer es mío, espero que nos sigamos viendo. No, con lo guapo que has venido hoy, vuelve seguro, vamos, eso no tenga ninguna duda. Don Fran Vergara, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Alberto, ha sido un placer tenerte, te espero más semanas. Sí, cuando llames, me buscas. Ya le decimos a tu padre que ya no hace falta, ya le has cogido el sitio, ¿eh? Yo estoy un poquito Carmona, un poquito Quique Sala, después a lo mejor me llaman de otro sitio, pero yo vengo, ¿eh? Ya nos dirá Esteban. Pues lo dicho, vamos a seguir hablando todavía de muchos temas, ¿eh? Nos queda nuestro fútbol provincial, vamos a hablar mucho del Club Atlético Antoniano, del Cajasol Volei y también del fútbol femenino. Enseguida, en unos minutos, volvemos en Grada 100. Ya saben ustedes que yo siempre digo que este bloque es el que más nos gusta porque, y el más importante, porque hablamos de nuestro deporte, del deporte sevillano, de nuestros deportistas, que muchas veces, bueno, pues eclipsado por el fútbol, no tenemos, no tienen ese espacio que merecen. Y hoy lo vamos a aprovechar de una forma espectacular. Primero, con Álvaro Muñoz. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Bueno, hoy tenemos protagonistas interesantes, las voy a dejar para el final.
lo mejor siempre, creo que llega siempre para el final, y lo avisamos ya la semana pasada, y hoy tenemos dos invitados espectaculares, que ya estuvimos hablando los dos últimos programas, y que hoy la vamos a tener aquí para que nos puedan contar un poquito más sobre este deporte. Vamos a hablar del Cajasol Volley en profundidad, porque está haciendo el conjunto sevillano una temporada absolutamente espectacular, pero también vamos a hablar de fútbol femenino, y para eso, ¿quién nos lo va a traer? Pues la mejor, Patrick Rodríguez. Patrick, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, de acercar un día más el fútbol femenino a las casas, y bueno, y traigo buenas noticias y una protagonista de primera, así que adelante. Pues tenemos material, así que sin más dilación vamos a presentar ya a nuestras invitadas, a dos jugadoras del Cajasol Volley. Maggi Frías, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, primera vez que voy a salir acá en televisión aquí en España. Esperemos pasar un rato agradable, ¿no? Oye, bueno, ya hemos hablado, esto está ya como en casa, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Sí. Isa, ¿tú qué tal? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Nada, gracias a vosotras por venir, porque siempre lo hablamos, ¿no? Y a mí, como periodista aquí en Sevilla, me sabe un poco mal que siempre nos centramos en el fútbol, y muchas veces no nos deja eso casi espacio para hablar de equipos como el vuestro, que está haciendo algo tan difícil en el voleibol, porque para la gente que no lo conozca, ¿no?, que le coja de más lejos, estáis haciendo una temporada espectacular en el máximo nivel, Isa. Efectivamente, y así como has dicho, el vóley, pues desgraciadamente es un vóley, o sea, es un deporte minoritario, y pues no se escucha vóley, no se ve vóley, y pues que en un pueblo, o sea, en una ciudad o hermana, exista un equipo en primera división y este año lo estemos haciendo como lo estamos haciendo, pues uno no para nosotras, la verdad. Para el que se sitúe más allí, estáis en primera división, que es la máxima categoría del voleibol nacional, y en los puestos altos, algo que yo lo hablaba con Fran Vergara, no es una cosa habitual, esto no se había dado antes. Bueno, la verdad es que no, la temporada pasada no. Al final nos pusimos como que ya bien, ¿no? Empezamos a ganar casi todos los partidos consecutivos, y bueno, esta temporada está siendo muy diferente. Hemos empezado, creo yo, con el pie derecho, que estamos como que con otros objetivos, ¿no? Para situar eso a la gente que no lo conozca, ¿no? Ahora mismo en los puestos que estáis vosotros, puestos los más altos de la clasificación, peleando por el puesto europeo, ¿a qué podríamos hacer similitud en el fútbol, Isa, o en otro deporte, o en el baloncesto? Pues hombre, perfectamente, primera división de fútbol. O sea ¿cómo de, no difícil, entiende, ¿cómo de pero difícil es lo que estáis haciendo vosotras? Pues eso, está desde la primera categoría, o sea, la primera posición es como de fútbol. Yo siempre lo comparo fútbol sala en primera división. Pero es muy difícil, porque es verdad que en volei estar en las primeras posiciones es bastante difícil, ya que, por ejemplo, esta semana nos enfrentamos contra el líder, y el líder es como un Real Madrid, claro, un Fútbol Club Barcelona, claro. Entonces es muy difícil estar entre las 5 o 6 primeras, eso para nosotros era impensable. Claro, es lo que quería preguntar, ¿no? Porque entiendo, hay ciudades que, es verdad que en España, lo que tú dices, no se le presta quizá la atención que debiera, como a muchos otros deportes, porque es verdad que somos un país muy, muy deportivo, pero hay otras ciudades que tienen mucho potencial, o que invierten mucho más que vosotras, ¿no? Y estáis por encima. Sí, sin duda. Hay muchos equipos, sobre todo de las islas, que son inalcanzables. Pero bueno, nosotros tenemos la suerte que con una, ¿cómo lo digo? Que siendo jóvenes, somos muy jóvenes, sí. Y el presupuesto obviamente no es como el de las islas. Entonces, pues entre nosotras, el equipo que es joven se ha hecho. Y la verdad que desde el minuto uno el equipo ha ido rodando solo. Es verdad que tres de nosotras ya estábamos el año pasado, claro. Como así decirlo, era la base. Y eso se ha notado mucho este año. Y las que están aportando todo nuevo para adelante, o sea, súper bien. Maggi, hablabais ahora del potencial económico que tienen otras ciudades, ¿no? Como las islas que comentaba ya, pero ¿sentís vosotras que suplís eso un poquito, o que equiparáis ese mayor presupuesto de los otros con las ganas que tenéis en el equipo, ¿no? Con la luz que tenéis este año. Pues la verdad es que eso yo no te lo podría decir, ¿no? No te diría que sí, que no, pero la verdad es que, como dice Sasa, ¿no? En las islas se ve que hay mucho más aporte, por así decirlo, pero nosotras, con lo que tenemos, con lo poco que tenemos,
como se dice, ¿no? Somos los que somos, estamos los que estamos. Sí. Y también, así se ha ido formando, claro, un equipo bien desde el día uno. O sea, se han ido, han ido llegando otras jugadoras, bueno, jugadoras, por ejemplo, Wing, que llegó tarde, las americanas también, que tuvieron muchísimos problemas para llegar. Y pues ahora esa segunda ronda estamos empezando súper bien, nos ha ido bien en la primera ronda y pues ahora con miras a la Copa de la Reina, que estamos clasificadas también. Os quería preguntar, ¿cómo es vuestro día a día? ¿O cómo es vosotras? No, pues entiendo, claro, porque evidentemente, y yo desde mi desconocimiento y con ganas de saberlo, estamos hartos de ver otros deportes en los que, claro, uno tiene que trabajar y después hacer la disciplina. No sé cómo está la situación económica ahí en el voleibol, si os podéis dedicar profesionalmente todo el tiempo ahí o tenéis que alternarlo con otros trabajos, con otras cosas. Pues hombre, ahora mismo desgraciadamente no se puede vivir del vóley, por lo menos aquí en España, pero sí que se puede, o sea, yo creo que sí se puede, lo que pasa es que ahora mismo no. Y nuestro día a día, pues ahora mismo está vóley, entrenar por la mañana, entrenar por la tarde y básicamente no te da tiempo a hacer otra cosa, pero es un trabajo, o sea, un trabajo y qué mejor que hacer algo que te gusta. Yo no lo llamo trabajo porque para mí no es trabajar, porque me gusta, pero sí, al fin y al cabo un trabajo porque echan muchísima hora. Claro, vosotras sois muy jóvenes la mayoría, sí. pero ¿tenéis el caso de alguna compañera que tenga que alternarlo, oye, por mantener el piso o porque no sea de aquí, con ahora, un trabajo? Gracias a Dios, no. No. O sea, estáis completamente dedicadas al voleibol. Sí. Porque bueno, las más pequeñas, ¿no? Que sí están, bueno, ellas no vienen por las mañanas a entrenar con nosotras, claro, pero por las tardes ellas sí entrenan y por las mañanas están en estudian. Porque ¿qué edad Maggi tiene la más joven y la más veterana del grupo? Más aproximadamente, bueno, tampoco es tú un la examen. Más joven, 17 ¿sí? años. Y la mayor, 31. Pues sí, 31. Claro, y entiendo, claro, que eso requiere ese esfuerzo y esa dedicación absoluta, aunque como tú decías, Isa, que no tiene esa remuneración económica, y eso supongo que lo hace difícil, ¿no? Habrá casos en el equipo que tengan dificultad en ese sentido, ¿no? Tanto dificultad... Es que... O sea, dificultad me refiero para dedicarse exclusivamente al voleibol sin que tenga esa remuneración que debería. Y ya de cara a un futuro. O sea, claro, si tú quieres mirar a un futuro, no se puede ahora mismo. Claro, pero bueno. Aquí en España, para la gente que seguro que en su casa tiene curiosidad, aquí en España me decías tú que no se puede vivir profesionalmente del vóley. No sé si es solo femenino, masculino también. En masculino sí que hay mucho más apoyo. Sí. Sí, pero yo creo que en casi toda la mayoría de los deportes, el masculino siempre tira más, no sé. La única manera que tiene una de hacerse un hueco y de aporrear la puerta para pedir esa ayuda es consiguiendo resultados, que es lo que estáis haciendo vosotros. Sí, es verdad. Efectivamente. Y esforzarse al máximo, ¿no? Si os metéis, porque las cuatro primeras de vuestra liga, ¿vais a Europa? A playoff, sí, playoff y Europa. O sea, ¿eso lo ha conseguido ante el club alguna temporada? No. O sea, sería una cosa histórica, ¿no? ¿Cuántos, para los que están en su casa, cuántos partidos os quedan o cuántos lleváis? Pues nos quedan 8, si no recuerdo mal, ¿no? 8, sí, 9. 8, 9 partidos. 5 fuera y 3 en casa. Uh-huh. Y está la cosa apretada ahí por los puestos de Europa. Sí, sí. Pero bueno, mira, si por la soñar, soñamos. Sí. Oye, porque claro, al principio... Soñar no pasa nada. Si esto me lo cuenta claro, en septiembre, decir, no me lo creo. O sea, no era el objetivo, Maggi, del club. O sea, no era una idea que tuvierais vosotras al empezar la... La verdad es que este año sí nos habíamos propuesto el primero clasificar a la Copa de la Reina. Sí. Que ya está cumplido. Ya tenemos el plan, ¿no? Estamos ahí. Eso ya está. Y pues bueno, ahora pelear por los primeros puestos, ¿no? Claro, o sea, pero lo que decías tú, Isa, que es un sueño lo que estés viviendo, por eso digo, ¿cómo de importante para vosotras sería ese apretón final de temporada de acabar en puestos europeos? ¿Qué supondría para vosotras, aparte de una alegría, un fiestón, ¿no? Allí, ¿no? ¿O qué? Hombre, es que sigue una sensación enorme porque son, yo por ejemplo, yo tanto años jugando que yo nunca he jugado una Copa de la Reina, eso es lo primero, y ya si le suma jugar los playoffs, pues... Joder, eso sería el reflejo de todos los años que llevo jugando, llevo trabajando. O sea, será como un premio. Claro, eso te digo. Será como un premio y, jolín, ojalá. ¿Más importante o para ti más especial la Copa de la Reina o los puestos europeos? No sabes. Porque os daría derecho a jugar un playoff, que bueno, imagino que eso sería una pasada. Totalmente diferente, pero ambas cosas
me hace mucha ilusión. Jolín. Bueno, quiero dejar a Álvaro, que es nuestro encargado de la sección de polideportivo, que seguro que tiene que preguntaros cosas. Yo os lo he puesto muy fácil, ¿eh? A ver, Álvaro, a ver si aprieta un poquito más. Mira, pues yo veo un poquito muy ligado por ahí, porque estáis hablando sobre competiciones europeas, pero yo también quiero ir al apartado internacional, porque ambas habéis sido internacionales. Tú lo has sido el año pasado, creo que debutaste en Oviedo. Sí. Y tú también has jugado tanto en Turquía, ¿no? Y también con tu selección del país. Exacto. ¿Qué representa para vosotros poder representar a vuestro país en el voleibol? Pues para mí fue un pelotazo, porque lo que he dicho antes, llevo muchísimos años jugando y para mí era un sueño jugar la selección y lo recuerdo como algo que no se me va a olvidar en la vida. Y representar a España, pues ya ves. Pues bueno, yo representar a mi país es, la verdad es que la emoción más grande que puede existir, el ponerte la camiseta de tu país, el representar a tu país, es algo que no se puede explicar. Y bueno, también hemos podido ver, gracias a las redes sociales, pues que ya veis vosotros en vuestro equipo, que dos hermanas o muchísimas personas va a veros, va a animaros. Sí, el que le diréis vosotros también al que no es de dos hermanas o si hay un padre con una niña en un equipo, el que puede hacer para ir a veros pues cada domingo, cada vez que juguéis aquí vosotras en vuestra casa? Pues lo primero, que no se va a arrepentir de habernos jugar, porque la verdad es que hay un ambientazo, se lo pasarían súper bien, además que el vóley es un deporte que engancha. O sea, yo conozco a mucha gente que nunca ha visto vóley y cuando va a vernos es que dice que me ha encantado, o sea, quiero volver. Y eso es lo principal, que es un deporte súper chulo, que, y más que el ambiente y la grada, es flipante. Y estamos súper agradecidas con la afición que tenemos, que es, vamos, la mejor. La mejor. Yo creo que, bueno, a partir de hoy, por supuesto, la gente ya os pone cara, ya va ahí con vosotras, en el pabellón. Que se llene más el pabellón, que se llene más. Bueno, el objetivo es eso, ¿no? Acabar en los puestos europeos, culminar el sueño de lo que está haciendo esta temporada. Sí, hombre, por supuesto. Ya que no hemos puesto el objetivo de la Copa y lo hemos cumplido, ahora el siguiente paso es quedarnos entre las cuatro primeras y lo que sea. Porque lleváis cinco partidos consecutivos. Sí, así es. O sea, una racha ya... Sí. Estáis batiendo, no paráis de batir récord. Sí, no paramos. Nos levantamos y decimos, pues, y vos ganas. Hay que apretarle un poquito más al club. A Fran es que hay que apretarle. Tiene que haber una prima, ¿no? Por esta temporada. Sí, yo creo que la habrá. Bueno, si ganan al líder este fin de semana, yo creo que algún premio creo que tiene que caer por parte de los hermanos. Ya la has dejado ahí. Te la he puesto fácil. No lo quería decir. Ya lo dijiste. Ha hecho la estrategia de grada 101, estaba clarísima. No lo decimos antes, te lo pone Álvaro ahí y ya tú dices, bueno. Me ha hecho el trabajo. Lo que venga, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Oye, Isa, Maya, ha sido un placer enorme teneros aquí con vosotros. Además, hemos tenido una charla espectacular. Igualmente, muchas gracias. Por deciros que, bueno, que os vengáis cada lunes. Al principio parecía que os habéis visto yo aquí entrar en la tele la primera vez. Sí, bueno. Pero después estáis súper cómodas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha estado muy bien. La próxima vez la entrevista un poquito de apretama, como vale, que no caiga el equipo, porque entonces tenemos que ir a la crítica. No, pero bueno, ha sido un placer de verdad teneros a las dos aquí y hablar del Cajasol Volei, que como decimos, está haciendo una temporada absolutamente espectacular y yo creo que hay que darle bola, como se dice vulgarmente, a los equipos sevillanos más allá del fútbol. Álvaro, había que también que repasar muy rápidamente algún dato del resto de deportes sevillanos. Sí, vamos a mencionar un poquito, vamos ahí con el Betis, que ha caído por solo 2 puntos este fin de semana y que la mayor noticia que hay es que Shannon Evans, su jugador más clave, está a punto de cerrar el traspaso por el Valencia Baloncesto, por lo cual veremos si en las próximas horas, en los próximos días, se termina puede cerrar. El jugador ya se despidió en el anterior partido pues de la afición, un poquito emocionado también, y veremos a ver qué pasa con Shannon Evans y con el Betis Baloncesto, que ha salido de los puestos de descenso. Desde luego, Shannon Evans ha hecho una temporada absolutamente espectacular y ya en los últimos tiempos también estaba siendo decisivo para el Betis Baloncesto. Evidentemente vamos a ver cómo el cuadro de Luis Casemiro tapa esa marcha, porque evidentemente es decisiva, pero también es una decisión que tenía que tomar el club casi obligatoriamente. Muchísimas gracias, Álvaro, como siempre. Muchas gracias a ti, Fran. Y vamos a hablar de fútbol femenino, porque recuerdan, ustedes estaba aquí Patri, que ha llegado ya el momento. Ha llegado el momento, y además de hablar de alegrías también, porque el Sevilla femenino le estaba costando, pero oye, entre Copa del Rey y Liga,
Ha cambiado la cara. Ha llegado el día, tenía muchas ganas también de contarlo, porque desde que llegué aquí solo estaba dando un poco de disgusto, pero ya era hora. Y sí que es cierto que ha ganado la Copa de la Reina, ganó 1-0, o sea que se clasifica a cuartos. Sí que es cierto que quizás hay una alineación indebida, pero como la federación aún no se han pronunciado, tampoco lo voy a hacer yo y vamos a seguir con la alegría. Vamos a alargarlo un poquito más, ¿no? La semana que viene ya si quiere disgusto, pero esta vamos a mantenernos así. Oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque en el fútbol masculino estamos acostumbrados a que se tarden estas resoluciones. ¿Es normal que se haya tardado tanto? Porque también hubo polémica con la del Barça. Ahí está. Yo creo que sí, que hay un poco de conflicto porque parece que no parecía la federación, luego parece que sí, entonces... O sea, que sí puede haber algo ahí a lo que se agarre el Sevilla, claro, para claro, salvar eso, sé, ¿no? Que sí. Esperemos que han recurrido. Que sí. Pero ya será por ver, la semana que viene sé que tendré una solución y te la diré, pero por ahora vamos ganando con alegría. Ahora mismo está el Sevilla en cuarto de la Copa de la Reina y también ganó este fin de semana ante el Madrid, que era un equipo muy complicado porque estaba entre los cinco primero y 4-2. Y necesitaba, o sea, necesitaba el equipo de Cristian Toro una reacción así, porque estaba ya cogiendo una dinámica negativa y necesitaba un golpe encima de la mesa, como tú dices, ante un equipo de los importantes de la categoría. Así es. Además, yo creo que es lo que dije, ¿no? Que necesitaba pues esa alegría para ellas, para que se vinieran arriba, porque el equipo es muy bueno. Y se ha visto, porque al final las protagonistas del partido también han sido las protagonistas que yo he hablado aquí, como Martín Prieto, que ha metido un gol muy bueno, como Amanda, que asistencia y gol, Isma, que venía de momento muy bueno, también fue protagonista. Así que esperemos que sigan esta racha, que sigan puntuando. Oye, ante un Coco también jugaba el Betis Femina, que no tuvo tanta suerte como el Sevilla Femenino. Ante el Real Madrid perdió 4-0 y bueno, fue complicado, es verdad que al descanso pues aguantaron con 1-0, pero bueno, al final el Real Madrid pues tiene jugadoras muy buenas individualmente que hicieron pues que marcaron la diferencia, ¿no?, en el partido. Y ya saben ustedes que nosotros aquí siempre vamos a repasar la actualidad de nuestro equipo femenino, y no solo de los equipos, sino también de las jugadoras sevillanas. Y hoy, Patri, nos trae a una jugadora protagonista especial, ¿no? Sí, la verdad es que ella es muy especial y me hace mucha ilusión porque es como una referente, ¿no?, de toda niña sevillana, porque nace aquí en Sevilla, puede pues vestir la camiseta del Sevilla durante 12 años, ¿no?, en la cantera, juega, debuta en primera con 15 años y la verdad es que ella nos lo cuenta muy bien y anima a todas las niñas también a jugar, y la verdad es que es muy bonito y me hace mucha ilusión pues poder contar esas cosas, ¿no?, y que las niñas lo vean. Y así que hemos podido hablar con ella y nos lo cuenta espectacularmente. Es verdad, qué importante es el mensaje como el que van a escuchar ahora de la futbolista Lucía Ramírez, que como decía Patri, ha pasado por equipos tan importantes como el Sevilla, que era su sueño, y también está ahora mismo en el Alhama, equipo de la primera categoría, de la máxima categoría, junto al Sevilla Femenino y al Betis Femenino. Así que sin más, escuchamos a Lucía y ese mensaje tan extraordinario que manda a las niñas que quieren jugar al fútbol. Hola, soy Lucía Ramírez y nada, yo comencé a jugar a fútbol desde muy pequeña, con 5 o 6 años, y fue a los 10 o 11 años aproximadamente cuando mi padre decidió llevarme a entrenar a la cantera del Sevilla, y para mí era un sueño el poder estar allí, el poder entrenar con niñas, poder estar entrenando en las instalaciones de un club como el Sevilla, que... yo eso no lo había visto ni lo había vivido nunca antes. Y bueno, debuté en primera con 15 años y nunca me iba a imaginar que iba a llegar a donde he llegado. Pero todo esto ha sido gracias al esfuerzo, al sacrificio, a las horas de entrenamiento, también al sacrificio que ha hecho mi familia, sobre todo mi padre, tantas horas que se ha tirado llevándome, trayéndome todos los días desde mi pueblo hasta Sevilla a entrenar. El llegar a convertirme en jugadora del primer equipo del Sevilla para mí fue todo un logro y todo un sueño y que nunca me había imaginado cuando llegué tan pequeña con 11 años allí a la cantera y que estuviera jugando en la máxima categoría. En cuanto a mi salida del club, pues la verdad que fue una decisión bastante complicada, porque como yo siempre he dicho, el Sevilla siempre ha sido mi casa, he crecido allí, me han visto crecer y todo lo que soy y todo lo que sé a día de hoy es gracias a ellos. A día de hoy pues intentando aprender lo máximo posible aquí, aunque me toque desde otro ámbito, que es desde una lesión complicada, encima fuera de casa, pero bueno, intentándolo llevar lo máximo posible, como he dicho, aprendiendo de todo y son vivencias que me llevo y que no me arrepiento de haber tomado esta decisión.
Para mí es un orgullo ver cómo hoy en día hay tantas niñas tan pequeñas jugando a fútbol y disfrutando de fútbol, porque por desgracia hace unos años cuando veían a una niña jugar a fútbol con los niños era como, ¿qué hace una niña jugando, no? Se veía como raro, pero bueno, hoy en día hay muchísimos equipos. Yo tengo el claro ejemplo de mi prima Loreto, que pues lleva su primera temporada este año en el Betis, y la veo jugar, disfrutar, y a mí me llena de orgullo, ¿no? Verla tan pequeña jugando y disfrutando, porque eso es lo más importante, que las niñas a esa edad disfruten, pero que sepan también que se puede llegar a lo más alto, pero hay que trabajar, que tienen que sacrificar y bueno, la verdad que trabajando y haciendo las cosas bien pueden llegar muy lejos, y lo que hoy tan pequeñas ven como algo imposible o ven como hay tantas jugadoras referentes que están jugando en primera y son sus referentes, pues que se pueden llegar a convertir en eso, que en unos años ellas pueden ser las referentes de muchas niñas que vengan atrás, y que si realmente es lo que quieren, que trabajen y que luchen por ello, porque merece la pena llegar y disfrutar del camino. Qué extraordinario ese mensaje que lanza Lucía, como comentaba antes Patri, ¿no? Qué importante para todas las niñas que se quieren dedicar al fútbol femenino. Claro que sí, hay que animarla, y desde aquí, por supuesto, desde Grada 101, ya saben ustedes que estamos volcados con el fútbol femenino y también con nuestro fútbol provincial, y ya saben ustedes que ese apartado es del gran Edu Saniña. Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hoy el último. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno. Hoy, el otro día te dije que íbamos a cumplir, que este fin de semana ganasen los tres. Va a ser que no. Por eso hemos tenido que retrasar tu sección hoy. Porque no había manera. Ha venido Patri dando buenas noticias, pero, con las malas. Bueno, pero vamos a analizarlo porque la gente tiene ganas de escucharte. Rápidamente, un análisis. Sevilla Atlético. Pues el Sevilla Atlético volvió a perder. La situación del Sevilla Atlético cada día es peor. Y es la cruda realidad. El Sevilla Atlético tiene a 6-7 jugadores alternando con el primer equipo. Hoy ha salido la posible baja de Quique Salas, también la posible baja de Pedro Ortiz en este mercado. Y la realidad es que sin esos futbolistas yo creo que al Sevilla se le va a complicar muchísimo el salvarse, a no ser que en los últimos días de mercado vengan algunos futbolistas para fortalecer el equipo. El otro día, ayer en Mancha Real, el equipo sale con varios jugadores juveniles. Va como encadenado, ¿no? Los problemas de la entidad. No están para esas líderes los jugadores del juvenil, y yo entiendo que es muy complicado que te saque con 17, 18 años a salvar una categoría como la Segunda Federación, donde te encuentras a jugadores pues como Guiza hasta hace muy poquito, que ha sido hasta campeón de Europa con la selección española. Entonces, pues bueno, la realidad es que al Sevilla se le está poniendo la cosa muy fea, es colista. De hecho, el Juventud Torremolinos, al que le ganó la semana pasada, esta semana ha ganado al Jerez Deportivo y se ha colocado por encima del Sevilla, y el penúltimo, pues, el Utrera. Es que eso, muy rápido quería tocar el filial del Betis y al Utrera, que también han caído, como tú decías, ¿no? y que también lo tienen complicado. Sí, el Utrera cayó 2-1 ante el Vélez. Es verdad que el Vélez está en la zona media alta de la tabla, y también preocupante lo del Betis Deportivo. El Betis Deportivo, que la semana pasada anunciaba el fichaje de Kevin Carlos en un duelo de filiales en el que supuestamente tienes que llevar una igualdad 0-2 al descanso, 0-3 nada más comenzar la segunda parte, y el filial del Granada fue el que se llevó el gato al agua. Son dos victorias en los últimos 12 partidos. Que lo pone, o sea, que 8 puntos de los últimos 33. Es que estamos hablando de una racha muy difícil, que lo comentabas tú. Es difícil que los equipos salgan de ahí. Vamos a esperar el milagro, porque es cierto que los tres están mal, pero queríamos comentar buenas noticias. Nosotros siempre nos gusta dedicarnos a un equipo. Hoy el Club Atlético Antoniano, que ese sí que está bien. Ese sí nos está dando buenas noticias, ¿ves tú? Pues mira, te voy a dar la mejor noticia para el Club Atlético Antoniano. Son segundos, empatados a puntos con el filial del Córdoba, 34 puntos en la zona alta de la tabla, en la primera posición. Viene de ganar esta semana ante el Ayamonte por 0-1, y además no pierde desde el 23 de octubre. No pierde desde el 23 de octubre, teniendo en cuenta que esa competición no se ha parado por el Mundial un mes y pico. Por lo tanto, son 10 partidos seguidos sin perder, 5 victorias consecutivas y 5 victorias consecutivas, dejando la portería cero. Y la realidad es que estos días hemos estado hablando con Nene, con su presidente, con Antonio Alcón,
su director deportivo y nos lo decían, que la idea era hacer lo mejor posible, que Lebrija estaba creciendo, que Lebrija estaba animando mucho al equipo y la realidad es que lo están haciendo muy bien, segundos en la tabla empatados con el líder, una temporada de ensueño. ¿Los ves culminando? ¿Los ves culminando? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que además esos son los típicos equipos que cuando se meten en la zona alta de la tabla, llaman a la gente del pueblo, la gente del pueblo responde y a mí me gustaría verlos culminando porque además, recordemos que el primero sube de forma directa, el primero sube de forma... Antes de que se nos acabe el tiempo, Edu, porque quiero escuchar el saludo que nos va a poner Mario, nuestro realizador, ese mensaje que nos han dejado los capitanes del Antoniano. Hola, soy Juanfran, capitán del Club Atlético Antoniano y animo a toda la afición a ver el programa Área 101. Un saludo a todos. Buenas tardes, soy Ángel, segundo capitán del Club Atlético Antoniano y desde aquí os animo a ver el programa Grada 101. Un abrazo, por supuesto, grandísimo a toda la familia del Club Atlético Antoniano, que gracias a Edu Saniña, que nos trae siempre lo mejor del fútbol sevillano y nos ha acercado un poquito al club. Y lo último, ya te la pongo muy rápida. Lo decimos, culminan el sueño de este año, ¿no? ¿Le da suerte tú a Antoniano? Hoy que me han dicho que nos van a ver y para que pronto vaya a Lebrija y pueda entrar por la puerta grande en Lebrija, culminan el sueño. Pues ahí estaremos muy pendientes, ¿eh? Estaremos muy pendientes de lo que haga el conjunto de Lebrija, que está haciendo una temporada, lo decía Edu, absolutamente espectacular y merecía que habláramos de ellos aquí en Grada 101, porque siempre aquí nos gusta hablar de eso, de las buenas noticias sobre todo, también de las malas, pero de las buenas noticias de nuestro equipo sevillano y como lo hemos hecho, por supuesto, con el Club Atlético Antoniano. Edu Saniña, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Pues aquí, señores, les dejamos porque se nos pasa el tiempo muy rápido aquí en Grada 101, pero la semana que viene volvemos con más actualidad, ya lo saben, Sevilla, Betis, fútbol femenino, fútbol provincial y polideportivo, todo el deporte sevillano. Muchas gracias por estar ahí.